agentes antisecuestros fueron baleados en la Colman cuando iban a cumplimentar una orden de aprehensión. Al momento en que se encontraban a punto de cumplimentar una orden de aprehensión en la colonia Náhuac, primera sección en el municipio de Acolman, agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, fueron agredidos a tiros, lo que dejó como saldo una policía herida. El reporte de la autoridad señaló que los elementos federales arribaron la mañana de este martes a la calle Oaxaca y al tratar de descender de dos vehículos comenzaron a sufrir una agresión con armas de fuego, por lo que tuvieron que replegarse. Los agentes se trasladaron al crucero de Tepexpan y ahí se percataron que una de sus compañeras presentó una herida de arma de fuego a la altura de la cabeza, por lo que solicitaron la intervención de los equipos de emergencia, quienes tras valorar a la femenina determinaron que era necesario su traslado hacia un hospital. El lugar del ataque permaneció acordonado varias horas por policías municipales, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acompañados por la agencia del Ministerio Público, llevaron a cabo las diligencias correspondientes para ubicar a él o los responsables. Con información de Osvaldo Müller, Telediario, Estado de México. Osvaldo Müller, adelante con tu reporte. Buenas tardes. Azucena, buenas tardes. Pues después de estos hechos, elementos de la SEIDO y de la Policía Municipal de Acolman llevaron a cabo un operativo en toda esa zona y finalmente lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra del Melinda N. de 58 años de edad por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Esta mujer, quien portaba un uniforme de enfermera, y es que ella se desempeña como enfermera en el Hospital Gustavo Vaz en Nezahualcóyotl, pues ya salía a trabajar. Sin embargo, al momento en que iba a ser detenida y le iba a ser cumplimentada la orden de aprehensión, ¿qué se sabe? Que Sergio N., de 58 años de edad, salió con un arma de fuego, comenzó a disparar a los elementos para facilitar su huida. Sin embargo, esto poco le duró a la femenina, quien logró ser detenida, además de que Sergio N., de 58 años de edad, ya se encuentra pues rindiendo su declaración en la agencia del Ministerio Público por su supuesta comisión del delito de tentativa de homicidio. Azucena. Gracias, Osvaldo. Seguimos pendientes. Buenas tardes.